Hola, muy buenas a todos chavales, soy Draigar, y hoy venimos con un nuevo episodio de Rome 2 Total War. Sí señores, la campaña de Crónicas Espartanas con estos grandiosos soldados, hombres, verdaderos soldados militares, valientes como ninguno, mejor que las armas, usan una espada y un escudo, o una lanza, vete a saber. Y nada, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, si no lo recuerdo bien, fue un directo que hicimos, y nos encontrábamos con que Epiro había tomado Larisa. Eso hizo que nosotros quisiésemos tomar Larisa, pero Atenas se nos adelanta y nos quita Larisa. Eso rompió contra unos acuerdos, porque yo necesitaba tener necesitaba, o el acuerdo con los atenienses era que yo controlase Larisa. Pero los atenienses, en un acto de traición, decidieron atacar a Larisa y quitármela. Por lo tanto, subí al ejército que se encontraba en la capital de Esparta, que es este hombre, general de la familia, Cleomenes, con piqueros, dos olitas espartanos, y como teníamos dinero, decidimos contratar mercenarios, vean, olitas mercenarios veteranos y unos arqueros cretenses. Mientras que el otro ejército, el ejército que está asediando la ciudad ateniense, cuenta que es el ejército principal, más que todo, este es el de reserva, el de la capital. Tenemos que tiene una unidad de piqueros, dos olitas espartanos, unas 5 unidades de perieco y caballería muy entrenada, vean, caballos de nivel 1. Y a su vez tenemos aquí hostigadores. Así que, sin más nada que decir, vamos a atacar la ciudad ya, porque vemos que aquí los atenienses tienen un ejército no muy grande, pero lo suficiente como para atacarme en cuanto el desgaste empieza a afectar a mis tropas. Así que, ¿puedo mover con esta unidad? No, no puedo. Vamos a dejarla aquí. Un poquito, me da algo. No, no puedo acercarla más. Bueno, vamos a atacar. Aunque vamos a ver si tenemos, aunque sea una unidad más aquí. Uno de estos, unos olitas mercenarios. Creo que son más baratos, igual. No, son igual. Olitas mercenarios. Mercenarios de la facción. Ajá, si tiene asentamiento en la provincia, el mar puede terminar. Ok. Vamos a contratar otra unidad de esta. De eso la plata, pero necesito sí o sí unidades. Así que listo. Atenas es muy grande, así que tengo que atacarla cuanto antes. Bien, ataquemos. Torre de asedio, ¿la tengo construida? No. No sé si la tengo construida, tío. Creo que sí. ¿Qué pasa si hago que aquí? Uf, uf. Ah, no. Tengo que pasar el turno. Así que vamos a pasar el turno. Le damos. Tu tesoro está vacío, pues. Uy. Muy bien. Continuamos. Y nada, espero que les esté gustando el contenido del canal, de verdad. A mí en lo particular me está gustando mucho, me entretiene. Me está gustando grabar videos, aunque es tedioso con la conexión que tengo, me está gustando. Y ya tengo planes para aumentar a 10 megas. No sé si alguien sabe de conexión, que me diga en verdad. Uy, bancarrota. Que me diga en verdad qué tan difícil es. ¿O qué tan bueno es tener 10 megas? Esa es la máxima conexión que tenemos en Venezuela. Vemos, estamos en bancarrota, Esparta. Tu cero está vacío, has ganado más dinero. Has ganado más dinero del que has tenido por impuestos y el comercio. No puedes pagar el mantenimiento de las tropas. Esto podría llevar a la pérdida de la moral y con el tiempo a la deserción. Incremento de rango. Y bien. No me van a decir que están jodidos, ¿no? Todavía tenemos. A ver. Vamos a meter unas habilidades aquí. El campeón subió de nivel. Bien. Muestra de fuerza. Menos 6 a la moral. No me convence esto. Bonificación de carga para todas las unidades. No. Manipulación. Persuadir 10% la probabilidad de manipular con ejército de esta facción. No. 6 de capacidad de movimiento. Pues me interesaría 6 de capacidad de movimiento.
me permitiría mejor, moverme mucho mejor por la zona. Así que sí, vamos a comprar esta. Por su parte, pues no queda más nada que hacer. Voy a intentar pegar estos ejércitos más. Si me deja. Vamos. No. No me deja. Aquí tal vez. Ahí. Creo que está más cerca. Así que vamos a atacar. Vemos aquí. Y atacamos. Bien. La ciudad de Atenas tiene como guarnición 3 unidades de... No, por 4 unidades, 5... Estas son unidades de olitas de la milicia, si no me equivoco. Estos son poblerinos de Atenas, ciudadanos, honderos, una unidad de falanges. Y estos son olitas acorazados, si no me equivoco. Acorazado porque, bueno, tiene diferente armadura. Mientras, a las afueras hay un ejército de 1320 hombres. Joder. Son como que unos cuantos, ¿no? Vete a saber por dónde entran, la verdad no tengo ni la más mínima idea. Y bueno, tenemos mi ejército, un ejército que ha combatido en Apolonia contra los Epiros y luego en Larisa contra Atenas, si no me equivoco, que fue el que la tomó. Y se la quitamos. Está un poco lastimado el ejército, pero bueno. Bien, clima de lluvia, no. Lluvia y más claro, no. Y seco. Perfecto. Vamos a jugar con esto. Vemos aquí esta bonita ciudad. Muy buen paisaje. Y bien, sería bueno saber dónde voy a entrar con mis refuerzos, pero la verdad no puedo ver. Sí, sí puedo verlo aquí. Por aquí voy a entrar con mis refuerzos. Así que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta puerta no me convence. Estaría bueno, no sé, aquí atacar a esta puerta. Me parece que es la que está más libre. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer primero las torres y las vamos a posicionar aquí. Creo que tengo dos torres y cuatro escaleras. Vamos a ver. Sí, cuatro escaleras. Bien. Ok. Mis mejores hombres son estos olitas mercenarios, si no me equivoco. Quiero ver. Cambiamos aquí. Dije que cambiamos aquí. Bien. Este tiene 37 ataques cuerpo a cuerpo. Daño de arma 27. Y aquí bajo un poco. Vamos a ver. Defensa cuerpo a cuerpo y moral vas. Tienen más moral estos hombres, así que aguantarían. No tanto como los espartanos. Y olitas espartanos son mucho mejores. Así que vamos a mandar a los olitas mercenarios en estas torres. Sacamos estos hombres de aquí. Bien. Y los olitas mercenarios los vamos a meter en las torres. Bien, aquí vemos. Quito aquí. Bien. Esta torre va a atacar. Dije, esta torre va a atacar este muro. Y esta va a entrar por el muro de aquí. Esta va a ir para acá. Y esta atacará a este muro. Bien. Ahí vemos. ¿Qué más tenemos? Voy a infiltrar una unidad de olitas espartanos. ¿Tienen alguna escalera? Aquí. No, esta está un poco lastimada, no me interesa. Esta sí. Ahí está. La voy a infiltrar por aquí. Vean. Bien. Cuando se llegue aquí, vamos a avanzar hasta esta torre. La vamos a conquistar y luego vamos a avanzar por la calle. Por aquí. Hasta esta otra torre. Una vez ahí, pues vamos a avanzar hasta la puerta. Infiltraremos otra unidad más para que la apoye. Y poco más. Joder. Bien. ¿Qué unidades tengo que no tengan torre? Aquí tengo tres. Bien. Esta también. Mi general, las falanges. Y creo que ya no. Sí, creo que ya. Hostigadores. De refuerzo viene más infantería, así que viene perfecto. Hostigadores aquí. Voy a mandar a esta unidad de periecois. De listas periecois. Y bien, esto es lo que vamos a hacer. Una escalera va a atacar por aquí. Y las otras dos escaleras, no sé si tengo abasto en esta ubicación. Desconozco.
Así que dos escaleras van a atacar este muro si me deja. Las vamos a cuadrar aquí. Y ahí. Perfecto. Mi general va a avanzar. Mientras que la falange que tengo aquí, bien, estos listas pericos y la falange van a avanzar por ese muro con jabalinas. Una unidad de jabalinas, creo que estaría bien. Perfecto, estos hombres van a hacer los refuerzos. Esta está muy lastimada, así que no la mando de primera. Bien, ahora vamos a... ¿Qué es eso? A ver, veo unos puntos aquí. Ah, tío, casi dejo la caballería y los hostigadores. Bien, estos peltastas van a entrar también por el muro. Y la caballería pues no va a hacer nada, se va a quedar aquí oculta. Ahí está oculta. Y en cuanto abran esa puerta vamos a avanzar a toda leche. Así que sin más nada que decir, espero que disfruten esta batalla y comencemos. Bien, escalera por acá. Torre de asedio aquí. Escaleras aquí. Vamos, vamos, vamos. Bien. Refuerzos de amigos, no sé dónde. No son estos. Aquí acaban de llegar los refuerzos míos. Y... joder. Infantería. Muy bien. Que avancen hasta acá. Vemos aquí cómo se mueve el enemigo. Plantando muchas unidades. Y aquí la IA parece que se está moviendo contra este muro. No sé, desconozco. Así que, bien. Una torre aquí va a estar perfecto. Y otra torre aquí va a entrar bien. Sí. Va a hacer mucho destrozo. Parece que estos hombres van a desembarcar en la playa, así que vamos a mandar estas dos unidades a la playa. Muy bien. Aquí tenemos estos hombres que van a avanzar. Allá van. La caballería en el bosque junto con la otra caballería, no veo. Bien, ahí están. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos más espartanos. Bien, avancemos un poco con los espartanos. Y los arqueros cretenses me interesa que suban a la muralla también. Falanges, no. ¿Qué más tengo? Bien, estos mercenarios me van a venir de maravilla en los muros. Voy a mandarlos para acá. No sé todavía si qué escaleras va a subir. Y esta otra unidad de falanges, de orlitas, perdón, aquí. Muy bien. Voy a avanzar con general y los jabalineros. General lo voy a mantener un poco lejos, no quiero que disparen. Y vemos que aquí ya acaba de llegar esta torre. Ahí vemos. Está llegando. Y se va a enfrentar contra honderos. Perfecto, no les vamos a dar chance. Esto ahorita griego. Parece que se quieren mover a este muro, pero no pueden, no tienen chance. Y nada, pues hasta ahora... va bien el avance. Vemos aquí que me están acabando. Ah, sí, tío, aquí. Bueno, veo. Vamos, vamos, vamos. Me entretuve y se me olvidaron los hombres de la playa. Dorian jabalinero, hay que acabar con ellos. Bien. Se van a enfrentar a ellos, así que suelten eso y ataquen. Vamos, vamos. Una que otras baja, pero todo perfecto. Vemos aquí cómo entran los hombres. Los olitas perecoy se van a apretar a olitas ligeros. Y del otro lado, pues bueno. Sería muy bueno meter a estos olitas mercenarios por aquí. Y estos que carguen aquí, empujando. Ustedes subirán por aquí. No, ustedes van a llegar hasta aquí, cuando acabemos con ellos. Bien, me está acribillando esa la torre, así que tenemos que acabarlos muy rápido. Salgamos del modo formación ataque ordenado. Y vemos, ya llegaron estos hombres, perfecto, ahora subamos con esto. Los quiero rápido aquí, conquistando esta bandera, vamos, vamos. Bien, ahora vamos a cargar con estos hombres. Y estos hombres aquí, suban. Perfecto, ahí van subiendo. Y ya destruimos aquí y avanzamos. Falta aquí, así que salgan del modo ordenado, vamos.
hay que acabarlo muy rápido. Emocionada, vean. Y nada, avanzar contra este muro. Mientras, tenemos que hacer que se retiren rápido. Y aquí perfecto, suban, suban, vamos. ¿Quién descubrió de qué? No me digas que hay un ejército. El ejército enemigo no sé dónde está. Tampoco lo encuentro. Y veamos, estas unidades directamente a la puerta. Bien. Joder con estas unidades y este general me está destrozando. Muy puto, las torres me están comiendo. Y bien, destrozada. Perfecto. Avancemos al muro. Bien, al muro. Y aquí, ustedes tomen esta puerta, esta escalera, y suban. Ataquemos por detrás a estos listos con coraza. Y ahí están peleando. Perfecto. Ya conquistamos esta torre y ahora vamos a avanzar por la calle. Tengo muchas ventanas, joder. Iniciamos aquí. Suban, 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 vamos. Yo tengo aquí falanges para la calle también. Y arqueros cretenses. ¿Dónde están los arqueros? Arqueros cretenses, perfecto. Por aquí. No, 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 tío, ¿para dónde van ustedes? Suban esta escalera. Vamos, 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 suban estas escaleras. Yo sé que pueden. Joder, suban estas escaleras, tío. Muy bien. Una unidad más aquí arriba. Y esta está aguantando las lanzadas. Esta escalera. ¿Quién tiene esta escalera? Joder. ¿Quién tiene esta escalera? Bien, ustedes. Muevan esa torre. Y ustedes a quemar esas puertas. Vamos. Si van a hacer algo, hagan algo productivo. Los están masacrando ahí. Créete a Sible y sus mentiras, pero ahí va. Joder, como quema. Bien, esta unidad está aguantando bien. Y por aquí los estamos comiendo, tal vez. No, está igualada. Así que es hora de acercar a estos hombres. Necesito mucho fuego aquí, a discreción. Bien. ¿Qué es esto? Mi general. Joder, mira nuestro general. Está muy atrás. Y esta escalera, tío, no se mueve. ¿Pero por qué no se mueve? Vamos, 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 peguen eso. Están ahí empanados, chavo. Bien, ustedes dos, estas dos unidades las voy a poner aquí. Junto con esta falange. Bien. Quiero que me ataquen a estos hombres. Y veamos cómo está aquí la cosa. Suban esto, por favor. Por aquí. Y ustedes avancen. Tal vez si los meto... No. Vamos directo a la puerta. Vamos a conquistar esa puerta. Y esta unidad destrozada completamente. Al menos pusieron la escalera. Así que vamos. Suban, suban, suban. Joder, manejar tantas unidades. No me digas. Si se quedan sentados mientras los acaban, pues... Claro que los van a hacer eso. Ahí está, se van. Soy yo, me va bien de FPS, pero las unidades se mueven lentamente. No, 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 no. Vamos a ver, infunde temor, infunde temor. Muy bien. Tenemos una unidad aquí que la está masacrando, necesita refuerzos. ¿Y cómo está la situación por aquí? Ustedes. Ataque aquí atrás, estos sonderos. ¿Dónde van, tío? Ahí está. Y aquí, ¿qué es esto? Se nos viene el enemigo. Esto es un trabajo para la caballería. Caballería incoming. Bien, peltastas, van. Y ustedes directamente a la puerta. Tenemos que conquistar esto porque sí. Por aquí vamos, vamos, ataquen a esos hombres. ¿Qué tengo aquí? Suban, suban. Joder, cómo dañan las torres. ¿Quién?
espectáculo vergonzante. ¿Quién? No vi. Se lo juro que no vi. ¿Qué leches? What the fuck? El enemigo salió no sé de dónde carajo. No, manténgase lejos de usted. Pero... tío. ¿Y esas unidades? ¿Qué tengo aquí? Estos son... el general. Pues... General... me están destrozando. Hay que tomar esta puerta. Y la caballería... voy a tener que flanquear con una caballería. No necesito. Vamos. Por aquí. Bien, las otras caballerías... directamente con esto... no, subieron a la torre. Bien. No voy a poder hacer nada con ellos. Que estos hombres se enfrenten. Cierren aquí y ustedes aquí. Bien, la puerta es de nosotros. Así que, perfecto. Ahora no hay nadie que nos dispare. Solamente esta torre. Y es neutra. ¿Qué más tengo aquí? Estamos ganando. Perfecto. Estos hombres están ganando, pero aquí están vacilantes. Y la caballería destrozó. Muy bien, con esta caballería vamos a atacar a estos hombres. Nuestro general, ¿dónde está? Lo están atacando aquí abajo. Pero no tiene nadie. Mira cómo se mueve esto, tío. Me han dicho que la ciudad es así gigantesca, con tantas unidades, pues saturan los FPS. Es algo malo del juego ya de sí, por sí. Así que nada, toca, vamos a estas unidades, bajen de ahí. Y con este ejército, pues, ¿qué es esto? Caballería, no. No voy a enfrentar a ustedes, primero la puerta. Así que vamos a por esta bandera. Bien, mira cómo se mueve esto. Va muy lento. Así que vamos a plantar a estos hombres aquí, la falange, contra esa caballería por si se viene. Y veamos. ¿Qué es esto? Nos atacan por la retaguardia. Vamos. Mira eso, mira cómo se mueve lento. Qué cagada que es esto. Bien. Estos hombres aguantan, así que es bueno que retire a esta caballería. Que la están... están dando lo suyo. Vámonos por detrás. Y que se vengan para acá. Bueno, que hacémoslo. Mientras estos hombres que ataquen la retaguardia del enemigo. Y la caballería que se encargue de estos honderos. ¿Qué más tengo? La caballería. Perfecto. La vamos a traer y vamos a avanzar por esa puerta. ¿Esto qué es? Honderos. Bien. Aquí vamos por detrás. Vamos. Y... bien. Flanqueamos. Salimos del modo ataque ordenado porque no me interesa. Y aquí estamos. Bien, vamos a avanzar un poco. Vemos que hay unidades por aquí. Es que están viniendo. Son muchas. ¿Dónde están estos cretenses? Aquí. Bien. Que entren a atacar estos olitas espartanos. Y esta unidad también, que ataque. Creo que... qué duros que están. Esta unidad ya se viene abajo. Y la caballería para adentro, vamos. Para adentro. Estos que avancen. Joder, esto es una toma de una ciudad, pero que épica. Es muy grande. Vamos, corran. No sé quién pelea todavía. No, tampoco sé estos hombres aquí. Bien. Que ataquen a estos hombres. Y por aquí estamos peleando. Vean cómo entran uno a uno, se forman. Pero bueno. El enemigo ha tomado una torre, pero ¿cuál torre? Ah, esta. Bien. Esa torre no me interesa, no tengo unidades cerca, por lo visto. Y aquí.
el grueso del ejército parece estar aquí, así que vamos a atacar por detrás. No sé qué hacen estos hostigadores aquí arriba, pero lo están. Se están, mira esta masa, no la entiendo. Así que vamos a atacar con estos hombres por arriba, vale. Bien, ahí van. Ya con eso no creo que aguante mucho. Uf, la cámara. No puedo ver la batalla, tío. A ver. Vean eso, vean eso. Qué maravilla. Perfecto. Bien. La caballería la quiero aquí. Por aquí. Bien. Falange. Que avance. Poco a poco. Y estas falanges también. Por aquí. Que estos olitas espartanos. Flanco de izquierdo. Y estos están muy lastimados, así que los voy a mandar junto con esta unidad de falange por el lado derecho. Al frente tenemos listas de la milicia y el general. Con caballería, que parece que la movió y la puso en retaguardia. Aquí está conquistado y aquí, tío, o sea, aquí ni se rinden. ¿Cómo pelea este general, por Dios? Saquémoslos del ataque ordenado. Y aquí me están masacrando, aquí estamos perdiendo. No. Saquémonos, que se nos cargan. Bien, traigamos esta caballería y los pondremos atrás. ¿Qué más tengo? No tengo más nada. Bien. Vamos a atacar con esta unidad y entramos con general, que me necesitan al frente. Ya con la muralla tomada, en su mayoría, porque aún queda una masa grande aquí de unidades. Bueno, de una masa grande digo y no es nada. Bien. Este muro lo voy a sacar. Y lo voy a poner. No tengo ni idea seleccionada abajo. No. Lo voy a poner abajo. Bien. Tengo que limpiar el muro porque no veo nada ahí. Bien. Avancemos con esto. Y esta unidad de falanges al frente. Vamos, vamos. Todavía no se rinde esta masa. No sé si está peleando ahí. No veo. Sí, aquí. Vemos aquí. Saquemos de ataque ordenado. Y esta unidad también de ataque ordenado. Que ataquen. Que ataquen estos grandes espartanos. Pero son pirecos, ¿eh? Hiciese que fuesen espartanos, pero bueno. Está muy fatigado y el combate está igualado, vean. Joder, no puedo. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Ahí dándole caña. Aguantando como un hombre. Y son muy buenos estos atenienses. Están dando la vida por su ciudad. Bien. Ya ganamos aquí. Los masacramos y vamos a entrar. Necesitan entrar. Bien, han decidido mandar a los listas de la milicia. Veamos cómo chocan. Listo. Entusiastas. Bien, el trabajo es, vamos a... Uf, ¿qué es esto? La caballería. Pues necesito, ¿dónde está esta unidad? Aquí. Que venga para acá. Con una caballería voy a flancar por el lado izquierdo. Y con estos hombres voy a avanzar. Ahí. Y voy a girar con estos. Ahí, se mueven muy lento. Joder, los FPS. No, o sea, me va bien. ¿Y esto qué les está pasando? ¿Tío? ¿Estás de broma? O sea, venga para acá. Qué putos. Me acaban de destruir una unidad. Bien, avanzamos por aquí. Y esta caballería para acá. Vamos. Por la retaguardia. Me acaban de atacar por la retaguardia. Bien. General, que ayude aquí. Y esta unidad que ataque. Bien. ¿La caballería está alcanzándolos a ellos? Sí. Pude salvar algo. No mucho. Me masacraron.
extremadamente. Bien. La fortuna se pone a nuestro lado. Ya acabamos aquí. Y están entrando estos hombres. Bien, avancemos. Con unidades nuevas, frescas, descansadas. Y que corran hasta acá. Estamos aguantando, estamos perdiendo... disculpa, algunos hombres. Pero le hemos ganado al enemigo por aquí. Así que, con el general de este lado, vamos a envolverlo. Aquí como estamos, nos están atacando por atrás. Y bien, que corran hasta acá. ¿Qué torre? Ah, la que faltaba. Bien. Bajen de esos muros. Y los quiero aquí formados en, en el campo mayor. Que tengo aquí atrás. Vamos a meter esta unidad de espartanos. Son espartanos, ¿no? Sí, el otro general espartano. Y nuestra caballería ha ganado. Hemos destrozado al enemigo. Así que con esta falange, aquí. Avanzamos con esta. Contra el general. Y vemos aquí que nos está esperando más unidades todavía, pero es lo último que les queda. Qué batalla, cómo ha durado esto, pero es la toma de Atenas. La batalla, este episodio es la toma de Atenas, así se va a llamar. No hay de otra. Y vamos, vamos, vamos. Bien, decimos el envolvimiento. ¿Qué ha sentido, voltense? No, 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 no. Voltense como es. Bueno. Algo es algo, yo no entiendo aquí. Mientras por aquí los vamos a destrozar. Veamos caballerías, olitas. Y uff, que hay más unidades, tío. Bien, estas las quiero aquí. Y la caballería, me queda caballería. Sí, aquí tengo una. Aquí está la otra. Ajá. Y esta está afuera. No, no, para adentro todo. Para adentro todo el mundo. Vamos. Voy a reunir la caballería en un solo punto. Me quedé sin olitas cartenses y ni siquiera pude ver si servían. Bien, en general la está pasando muy mal. Vamos a atacar por aquí. No sé qué leches hacen estos falanges, si están atacando o no. Y estas, pues, joder. Más torcidas imposibles, así que sacamos el ataque de formación y vemos si algo pueden hacer. El general luchando aquí, espero que no lo maten, joder. Y nada, avancemos por esta calle. ¿Se pueden mover si los pongo en muro de olitas? A ver. Bien. Ah, general enemigo muerto, perfecto. Muro de olitas caminando. Y con esta caballería, pues vamos a irnos. Vamos a rodear. Igual porque por aquí solamente hay una calle y no. Sí, por aquí, perdón, por aquí, por aquí. Aquí tengo otra calle. Bien, ahí. Rápido. Estos hombres que vengan por aquí. Y joder con la FPS. Nada, se nos viene el enemigo encima. Tío, nos han chocado como no tienen idea. Rápidamente la caballería la posicionamos en la retaguardia sin que demos chance que reaccionen. Y estos hombres están destrozados, no me sirven. Así que nada. ¿Me queda algo, por Dios? ¿Algo para disparar? ¿Algo? No. 25 unidades, pues... que se pongan aquí y a la verga todo. Bien. El enemigo no se ha dado cuenta de nuestra presencia. Y aquí tienen que aguantar como buenos soldados. Son muchos. Así que vamos a esperar que esta unidad de esta falange avance. Que sigue siendo una amenaza ahí. Y a esperar que lleguen unidades desde este flanco. Bien. Preparamos a la caballería en modo diamante. ¿Y quiénes tienen más hombres? Estos. La vamos a mandar contra esta falange. Si se tuerce, pues la retrocedo. Espero que no me noten. Y no me han notado. No me han notado, no me han notado, no me han notado. Se están girando.
Yo me la toca. No, pero que esto es un choque, tío. No, esto no es un choque, esto es pena. No voy a hacer nada con eso, vamos. No. Bien, estamos aguantando. Y a estas fanadas las voy a poner atrás por si se va a la verga todo. Estamos disparando y vamos a poner el modo silbante, ya que son pocos, que bajen un poco la moral ahí. Y nada, necesito sí o sí a ustedes. Venga. Vengan para acá. Esta caballería, intentemos cazarla. Vamos tras ella. No, se van. Están recargando otra vez. Bien. Los agarramos. Y estas dos... ¿Se torcieron? No. Vamos contra el general. Sí, se torcieron. Olvídalo. Vamos a dejar que se acerquen un poco más y los retiramos. Joder, porque si no los retiro me van a destrozar. Así que vámonos. Perdemos algunos hombres, pero no los suficientes. Bien, rápidamente se vuelven a formar, pero es que es un chiste. Vamos a atacarlos. Bien, una caballería para acá. Pero que son hostigadores. Ahí. ¿Lo agarramos? No, se fueron. Vamos a traer una caballería para acá. Y que estas dos bolitas ataquen sin formación. Vamos, ataquen estas falanges. Ustedes van a pasar por la aquí. Y esta caballería, pues, no tengo por dónde chocar. Así que vamos a traer a estos hombres para acá. Tienen que aguantar suficiente como para yo poder flanquear. No son muchos, estoy muy lastimado el ejército. Pero, viene la caballería. Viene la caballería, no. Necesito atacar aquí. Caerles por detrás. Bien, funcionó. Y con esta caballería vamos a posicionarla. Vamos a chocarla de lado. Y estos hombres que se metan por aquí. Vamos. Bien. Rápidamente las metemos. Las metemos. Vean. Ignoran todo el mundo. Y atacamos por atrás. Estos se retiran, así que tenemos que atacar sí o sí. La caballería. Conmocionada, vacilante, se están viniendo abajo ya. General se viene abajo. Se viene abajo el ejército, señores. Se destroza. Unidades rindiéndose ya. Choquemos con esta caballería y acabemos con el general. Antes que acabe con mi caballería. Uy, la acabó. La acabó. Vaya. 3.700 hombres contra 3.000. La toma de Aterna y el posicionamiento en el Peloponeso de Esparta es absoluto. ¡Qué magnífica batalla, señores! Atenas es nuestra. Joder, señores. Vamos, un aplauso para eso. Madre mía con esta batalla. Se me fue todo el episodio aquí. Pero era normal, o sea, es una capital, por Dios. Así que bueno. ¿Qué les puedo decir? Tuve que hacer un episodio para esto. Es imposible que esta batalla la pudiese hacer en 10 minutos. Nada más con los muros. ¿Cómo me costó? Y a eso agregarle los FPS, esos lentos raros, pues, joder. Espero que les haya gustado la batalla de verdad. A mí me gustó, fue muy entretenida. No sé, la verdad, no sé cómo empezaron a destrozarme a los jabalineros en el campo. El ejército enemigo llegó de la nada. Eran tantas mis unidades que no me di cuenta. Y como juego en modo sin banderas, tal vez les cueste un poco verlo sin banderas, pero me parece que es más real, es más... mejora la vista. Me parece más bonito a la vista, que no esté ese montón de banderas, ese montón de interfaz por todos lados, que no se entiende. Y es por eso que no pude notar que los atenienses llegasen. ¿Y por qué juego así? Precisamente para este tipo de cosas. Para que yo esté más atento y pendiente de que el enemigo no me haga eso. Perdí, digamos, que la mitad del ejército. Sí, perdí bastante. Joder.
1500. No, no perdí la mitad. Perdí menos de eso. Pero es que, joder. Madre mía. Los atenienses, pues, nadie los mandó, pues, a estar posicionado en un punto económico el cual necesito para mejorar mi economía. Así que no iban a hacer nada. Veamos, ¿quién mató más? Uf, nadie mató. Estos, los holitas mercenarios. Y ahí está. Así que Atenas, creo, no sé, es nuestro. Vamos a saquear este tentativo, pero no. Vamos a ocupar porque... sí, porque no, nomás. Ocupemos. Incremento de rango, Cleomenes. Dije ocupar, ahí está. Y por poco los atenienses caen, si no es por este barquito. En cualquier momento caen. Veamos, este es el estado de mi ejército. Vean esto. No pedí a los espartanos, pero estos sufrieron como no tienen idea. Por aquí, pues, la caballería se salvó, no la perdí como tal. Y este general subió de nivel. Puede poner un sequito. 10 de probabilidad de traer gente enemigo, no. 15 de muerte todas las unidades, puede ser. Orden público a los personajes especiales, seguridad contra acciones de astucia. No, vamos a ponerle sacerdotisa de Nike. O se lo ponemos a este hombre, no sé si me deja. No, sacerdotisa de Nike, mejor. Y a ti te voy a poner a este, el verdugo, pero no me deja todavía, así que no puedo hacer nada. Bien, tú como eres un guarnición, te vamos a poner un nombre con un nombre por el reclutamiento. Bien, sí, sería mi mejor administrador de campamentos. Eso me habilita lo que es conexiones con mercenarios, patrón de militares y maestro entrenador. Pues está bueno este maestro entrenador. Tú vas a entrenar unidades y luego la pasaré a mi ejército principal. Bien, hora de eliminar mercenarios. Tú te vas, por supuesto, tú también. ¿Cómo yo sé cuál es mercenario y cuál no? No, estos no. Estos, peltastas mercenarios, te va muy caro. Joder. Bien, aquí está bien. Y estos son puros mercenarios básicamente, así que estos tres se van. Y la caballería, pues no, la caballería es mía. Y estos arqueros cretenses se van. Ya estoy ganando 1000. Ya es algo. El orden público está un poco mal en Esparta, parece, y es por Atenas. Pero me viene de maravilla, ya controlo un pedazo de brazo. Vean eso, un bracito. Y nada, espero que este episodio les haya gustado. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ya saben qué hacer: comentar, suscribirse, compartir. O si les gustó, denle like, lo que ustedes hagan me sirve. Así que nada, nos despedimos y nos vemos en otros episodios. Así que adiós.